Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 12 y 49 del mediodía, y como les avanzábamos en el sumario, les vengo diciendo desde el primer jueves de esta temporada de Contigo Cantabria, cada jueves al principio del programa vamos a hacer una breve entrevista, vamos a conocer un poquito más de lo que será el programa del domingo de Comprometidos. Y como también se lo avanzaba en el sumario, la protagonista será la asociación Amara Cantabria, la asociación de padres de niños con cáncer en la región. Esther Silva, muy buenos días. Hola, buenos días. Aunque hoy, claro, tampoco podemos contar demasiado, porque si no, ¿qué vamos a dejar para el domingo? Un programa maravilloso. La labor que hacen es sin duda maravillosa, por lo que les recomiendo que lo vean domingo 9 de la noche. Sí que vamos a poner un poco en situación a todos los telespectadores. Amara Cantabria, una asociación que surgió, podríamos decir, de una necesidad. Sí, realmente, igual nosotros no éramos tan conscientes de esa necesidad, uh-huh. porque ahí te tratan muy bien, te cuidan y bueno, íbamos ahí subsistiendo y nos apoyábamos de una forma, la verdad es que sin querer, espontánea, nos apoyábamos entre nosotros, entre las familias que estábamos allí al tiempo. Pero sí, es verdad que faltaba una asociación de padres de niños con cáncer en Cantabria, éramos la única comunidad autónoma que no la tenía. La única. La última que quedaba ahí. En incorporarse. Sí. Y bueno, surgió la posibilidad, se dieron las circunstancias, que a la vez nos juntamos varias familias que bueno, nos apetecía y nos pusimos a ello y aquí estamos. Familias que trabajan con familias, podríamos decir, Esther, en el sentido de que nadie mejor que tú, que todos los que formáis parte de Amara, para conocer las dificultades reales, ¿no? ante un diagnóstico de este tipo. Yo creo que sí, por una parte, porque con pocas palabras te entiendes y además enseguida le das sentido a todas las necesidades que te pueden trasladar, porque a día de hoy la mayoría de las familias que ponemos en funcionamiento la asociación y los proyectos ya no estamos en el hospital, pero sí que es verdad que somos la vía de solución de necesidades o uh-huh. sugerencias de los que están ahora mismo pasando por ese problema, ¿no? por el hospital con sus hijos y con esta enfermedad. Entonces, bueno, es fácil porque enseguida fluye todo, es fácil comunicarse con nosotros porque hablamos el mismo idioma, decimos, pero bueno, también Amara Cantabria son otras personas que no son exactamente familias que han pasado por uh-huh. esta enfermedad. Que también son necesarias, y otros aspectos ajenos a la situación. Sí, digamos que en el surgir de la asociación sí que era necesario y además te recomiendan que la mayor parte de los socios y de los que forman Amara Cantabria sean papás o mamás de niños con cáncer, pero también tenemos otros pilares en los que nos apoyamos que, bueno, digamos que son externos uh-huh. o ajenos a la enfermedad de forma directa, uh-huh. pero que tienen mucho que ver con ella y que nos están ayudando mucho. ¿Como por ejemplo? Los voluntarios. Y el domingo se podrá comprobar la importancia. El domingo conoceremos a una voluntaria de muy especial, que en sí. realidad podríamos decir, Esther, que dos personas en una. Pues sí, pues sí. Porque nos hace un dos por uno muchas veces. Además, es lo que tienen de especial los voluntarios de Amara, aparte que bueno, pasan un filtro, hacen una entrevista previa con uh-huh. nuestra psicóloga y ahora mismo bueno, pues estamos cubiertos porque nuestras necesidades en torno al voluntariado están cubiertas, pero sí que los que forman parte de ese grupo han pasado un filtro con nuestra psicóloga, con Noelia Palacios, y porque no todo el que quiere ayudar pues está preparado para determinadas circunstancias, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues se hace esa valoración y tenemos que decir que tenemos un grupo de voluntarios que es espectacular. Aportan más de lo que en principio nosotros necesitábamos de ellos. Y bueno, y una de ellas es Olga, que sí que es verdad, que nos hace un dos por uno, porque como Olga tiene una sensibilidad especial a la hora de tratar como voluntaria con las familias y con los niños, y luego tiene su parte clown, ¿sí? que como Pizquita pues ya lo hace todo redondo. El domingo conocerán a Pizquita. Esther, a grandes rasgos, porque también hablaremos de ello en el programa el domingo, una familia se pone en contacto con Amara, tiene este diagnóstico de cáncer infantil en casa, ¿qué servicios se prestan desde la asociación? Bueno, lo que estamos viendo a lo largo de este corto periodo de tiempo, porque llevamos 3 años, es que no siempre
si les tratan en Valdecilla, sí que entramos en contacto con ellos en el diagnóstico, en el momento del diagnóstico, y el servicio que ofrecemos más inmediato y creemos que más necesario es el servicio de apoyo psicológico gratuito, tanto para el niño diagnosticado como para los familiares, padres, hermanos, y ese es, digamos, el prioritario, sí, ¿no? Luego hay otras familias que se derivan a otros hospitales y, aunque conocen de nuestra existencia, porque las asociaciones que les reciben en esos hospitales les informan de que en su comunidad autónoma existimos nosotros y en cualquier momento, si nos necesitan, pueden contar con nosotros, pues a ellos les intentamos ayudar por otras vías, igual menos visibles, pero bueno, también es un apoyo. Como por ejemplo, a las familias que se van a Cruces, pues tienen unos cheques que les da la Asociación de Aspanovas para comer y cenar dentro del hospital, y nosotros apoyamos de forma económica ese servicio. Y después también nos encontramos con familias que acuden a nosotros por problemas que surgen a posteriori, por ejemplo, en la vuelta al colegio o al centro escolar en general del niño o la niña con cáncer, y de esa necesidad de ayudar a normalizar, ¿no? Y a la vuelta a la vida de niño después del tratamiento o durante el tratamiento, porque hay una parte que siguen en tratamiento pero pueden volver a estudiar y a su centro escolar. Y bueno, ahí a veces surgen dificultades y trabajamos en ello con las familias también. Así que bueno, varias cosas. Luego el acompañamiento hospitalario también. Digamos que eso es lo básico que intentamos hacer. Maravillosa labor la que hacen desde Amara, que como les decimos, el próximo domingo se la detallaremos a las 9 de la noche aquí en Popular Televisión.